municipio de Patzún, lugar muy visitado por pobladores y extranjeros, por el fervor religioso que se vive en la celebración del Corpus Christi. Participamos en la festividad del Corpus Christi, ya que es una tradición eucarística y es una fe auténtica para todos nosotros cristianos, ¿no? Entonces, actualmente se está elaborando las alfombras, la procesión, llevando consigo a Jesús sacramentado. Esa es la fe del cristiano católico. Por lo tanto, hace aproximadamente desde el año 1945, algo así, cuando se inició ya con el Corpus Christi. Luego se fue fomentando poco a poco la fe católica. Ahora ya se vio pues la manifestación de la creencia de todos los católicos y también a los no católicos, porque hay quienes que también tienen fe en la hostia, pero muchas veces no muy lo creen, pero sí a veces ellos tratan de participar también en estas fiestas. La mañana calurosa se inicia con actos religiosos, donde pobladores, luciendo sus trajes típicos de la región, se ven llenos de alegría y asisten a la Santa Misa. La bendición es impartida por el sacerdote antes de que la procesión del Santísimo Sacramento del altar inicie su recorrido por todo el poblado. Las calles y avenidas se llenan de arcos multicolores de flores de papel dorado, colocados a unos 20 metros uno de otro. Se pueden apreciar inmensas alfombras de una sola pieza, algunas de ellas de aserrín de colores y con variedad de diseños que brindan mensajes eucarísticos y que se han vuelto una tradición familiar. Está hecha de aserrín vasto que está abajo y arriba un aserrín fino que está teñido por tinta verde, que es el fondo, como ustedes ven. También tenemos el color morado, los corazones también. Y el verde pues nos significa nos simboliza la esperanza que tenemos cada uno de nosotros para ser cada día un mejor cristiano. ¿El color rojo y el morado tienen algún significado? Pues el color rojo pues es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y también ahí tenemos el corazón también del mismo. Y el morado pues también es un color pues que también es parte de la bandera del Vaticano. Como sabemos, esto también ya es una tradición familiar. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan de realizar esta alfombra? Anteriormente lo hacía mi cuñado, después nos integramos y formamos, tal vez no un grupo, sino que solo entre familia elaboramos año con año esto. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo tiene? Yo de estar con él tal vez llevo unos 8 a 10 años, pero ya hace ratos que él venía haciendo esto. En los alrededores se observan las ventas de cualquier producto, así como los famosos dulces típicos, mismos que son saboreados por grandes y pequeños.
los actos de la celebración se efectúa la procesión con el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, con cuatro paradas en diversos altares, para bendecir los campos en la dirección de los cuatro puntos cardinales, recitando los comienzos de los cuatro evangelios. El Corpus Christi, ahí conmemoramos la presencia de Jesús en el sacrificio del altar. O sea que es cuando Él dijo, yo soy el pan bajado del cielo, que nos dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo del 32 hasta el 60. Ahí nos relata lo que dice, yo soy el pan bajado del cielo. Por lo tanto, desde allí, nosotros como cristianos católicos creemos y somos conscientes de la presencia de Jesús en la Eucaristía o en la Santa Hostia. Los altares exponen pasajes bíblicos que representan la vida de nuestro Señor Jesucristo. La procesión hace su recorrido y el sacramento es colocado en cada uno de los altares del descanso provisional, decorado de hermosas flores de colores, candelabros de plata, cortinajes blancos y espejos. Cánticos se entonan por breves instantes en cada cuadra recorrida con la propia voz de los pobladores. Hoy, en estos 2 años que se ha logrado, se vio pues la larga caminata. Anteriormente solo se hacía unas 5 o 6 cuadras, pero ahorita agregaron otros más. ¿Por qué? Por la misma los fieles católicos que no es abasto de dar la vuelta, por lo tanto, se vio obligado los integrantes del consejo parroquial, juntamente con el párroco, de seguir haciendo más amplio el recorrido para que los fieles católicos participen todo en la fe cristiana que hoy profesamos. Según los orígenes del Corpus Christi, se dice que en el año de 1264, Santa Juliana, una santa religiosa de Monte Cornillón, cerca de Lieja, hizo ante el Papa Urbano IV apremiantes diligencias pidiendo en nombre de Dios que se instituyera la solemnidad del Corpus, el día jueves después de la octava de Pentecostés, es decir, el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Al respecto, el ya fallecido Papa Juan Pablo II, en su carta encíclica, dice, la adoración del Santísimo Sacramento tiene cotidianamente una importancia destacada y se convierte en fuente inagotable de santidad.